Mi nombre es Jessica Cocrane, tengo 25 años, soy de Valencia, Venezuela. Llegué a Perú hace 2 años y medio con mi esposo. Decidimos montar un restaurante venezolano llamado Budare Resto Bar, que tiene 2 años en la sede de Barranco, que es la sede principal, y el de San Martín de Porres, que tiene 6 meses. En el Budare Resto Bar tenemos empleados de distintas nacionalidades. Tenemos venezolanos y tenemos peruanos. De verdad les comento que entre los empleados que tenemos acá, tanto venezolanos como peruanos, se llevan súper bien, la integración ha sido súper positiva. Les comento que, por ejemplo, los venezolanos le comparten su dejo, sus palabras a los peruanos y entre ellos se comenta, por ejemplo, mira, ¿qué significa esta palabra? Para los venezolanos se comenta qué significan las palabras peruanas. Y entre ellos, o sea, de verdad, la integración ha sido súper exitosa. No hemos tenido ningún tipo de problema con ningún trabajador entre venezolanos y peruanos. Mira, decidimos contratar a empleados peruanos porque es como que la manera de retribuirle un poquito a los peruanos todo lo que están haciendo por nosotros. Ya el simple hecho de recibir a tantos venezolanos es como que, mira, poco a poco te voy retribuyendo las puertas que tú nos has abierto acá en el Perú. De verdad que gracias a Dios hemos tenido mucho éxito en el restaurante y pues decidimos contratar empleados peruanos, aparte de que también se puede intercambiar la gastronomía, ¿me entiendes? Y usted dice, mira, podemos utilizar ciertos condimentos, podemos usar ciertos ingredientes y así compartimos la gastronomía venezolana con la peruana. Estaría bueno que el gobierno de Perú realmente como que incluyera más a los venezolanos en la parte cultural, es decir, se hicieran en las calles obras de teatro con los venezolanos, como que para que haya más integración entre los venezolanos y los peruanos. Yo por los momentos no tengo pensado regresarme, pues ya estoy establecida acá y me veo cada día creciendo más, cada día montando más restaurantes porque pues esa es la idea, vinimos a trabajar y a crecer. Pero de verdad pienso quedarme acá en Perú por el tiempo que Dios decida y darle más empleo a más gente y pues ayudar a todo el que quiera trabajar acá con nosotros.